Jorge Rubí, los deportes. Buenas tardes, Enrique. Qué gusto saludarte, amigos de México al Día. Un placer. Vamos con la información de los deportes. Hay que destacar lo que pasa en el béisbol de Grandes Ligas porque a tan solo unos días de que arranque ya la temporada 2016, buenas noticias para el lanzador mexicano Luis César, quien, bueno, fue incluido en el roster de los 25 jugadores que participarán con los Yankees de Nueva York en este inicio de temporada. César podría convertirse en el mexicano 118 en debutar en la MLB y el 13º en vestir la franela de los Mulos de Manhattan, recordando que solo 5 peloteros aztecas en los últimos 12 años han formado parte de los Bombarderos del Bronx. Hay que recordar que el próximo 4 de abril es cuando estará debutando el equipo de los Yankees y bueno, de 10 bateadores, los ponchó en 10 entradas, fue algo de lo que llamó mucho la atención en la pretemporada de lo que hizo Luis César con el equipo de los Yankees. Vamos a otra información, vámonos hasta Ciudad Universitaria con Verónica Dávalos, que nos tiene el último reporte de cara a lo que será el partido entre Pumas y Chivas. Vero, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con mucho gusto desde el Estadio Olímpico Universitario, donde los Pumas entrenaron previo a enfrentar a las Chivas de Guadalajara. Posteriormente, Darío Verón, capitán del equipo, habló en una breve conferencia. Escuchemos lo que dijo. Sabemos la calidad de Omar Bravo, que es un símbolo también en Chivas, que es como futbolista y como persona es excelente. Con él y sin él va a ser un partido complicado, difícil, y nosotros trataremos de hacer lo nuestro, de contrarrestar eso, ¿no? De hacer un buen juego. Los Pumas buscarán romper la racha de 34 años sin conseguir victoria en territorio tapatío. Esta es la información, Jorge, volvemos contigo. Muy buenas tardes. El lunes le estaremos hablando de la victoria de los Pumas, ojalá así sea. Vamos a ver lo que pasa. Jornada número 12, hoy Toluca contra Santos, Veracruz en contra de los Dorados de Sinaloa y Tijuana contra Querétaro, triple cartelera en este viernes. El sábado, Cruz Azul contra Pachuca, duelo de cementeros. El equipo de los Tigres contra el Atlas. León recibe al equipo de Rayados de Monterrey, también buen partido, mientras que Morelia se enfrentará a Puebla y Chiapas en contra del América en el Víctor Manuel Reina a las 9 de la noche. Y bueno, vamos ahora a la información de lo que va a suceder mañana a 12:30 del día, tiempo del centro de México. Barcelona recibirá al equipo del Real Madrid. Hay que recordar que hay una ventaja de 10 puntos en la tabla general, en la tabla de posiciones, en donde el Barcelona se ubica como primer lugar y los merengues están en el tercer sitio, por debajo también del Atlético de Madrid. Si pierde el equipo del Real Madrid, estaría prácticamente despidiéndose de la Liga Española y el equipo culé estaría casi amarrando ya el liderato y otra vez serían los campeones de liga. Para un jugador es lo más bonito que existe en el fútbol, jugar clásicos. Entonces, ahora voy a vivir de entrenador. Es el primero, muy contento. Y van a empezar los batazos en la Liga Mexicana de Béisbol y también en Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasará esta noche porque Reynosa y Tijuana abren las actividades de la temporada 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol, seguido de Yucatán en contra de Quintana Roo. El sábado en el Fray Nano, los Diablos Rojos del México reciben al equipo de los Sultanes de Monterrey. Puebla y Oaxaca se enfrentarán más tarde. Veracruz y Tabasco, Ciudad del Carmen en contra de Campeche a las 8 de la noche. Aguascalientes contra La Laguna 8:30 y Saltillo contra Monclova a la misma hora. Estos partidos el día sábado en el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol. Y en la Major League Baseball, el equipo de los Cardenales de San Luis contra los Piratas de Pittsburgh, Toronto, los Blue Jays contra Tampa Bay y el duelo estelar de esta apertura 2016, el equipo de los Mets de Nueva York en contra de Kansas City, en lo que fue pues una, lo que se va a revivir, lo que fue la Serie Mundial de hace tan solo unos meses. Y esta mañana se realizaron las primeras prácticas del Gran Premio de Bahrein. Vamos a ver quiénes fueron los que terminaron en los primeros sitios. Nico Rosberg fue el primer lugar en las dos prácticas, seguido de su compañero Lewis Hamilton, mientras que Esteban Gutiérrez se ubicó en el lugar 13 y 12 respectivamente. Por su parte, Checo Pérez solo participó en la segunda, en el segundo ensayo y quedó en el escalón número 15. En buenas noticias, él también azteca Alfonso Celis tuvo su primera sesión en su carrera como piloto en la Fórmula 1, finalizando en la penúltima posición.